Hola, soy Daniel Maspoch, ganador del premio Rey Jaume I en Nuevas Tecnologías. En ciencia me quedan muchísimas cosas por hacer. Creo que mientras tengas ilusión para investigar, ahora estoy entusiasmadísimo con un proyecto que me concedieron hace un año y medio, intentando desarrollar un nuevo método sintético basado en la rotura de enlaces, en vez de la formación de enlaces para generar metales. Entonces, lo que estamos intentando hacer es controlar la rotura de enlaces a nivel molecular de materiales. Es un desafío muy, muy grande y siempre vas buscando, ¿no?, nuevas ideas, nuevos retos, nuevas tecnologías que desarrollar, y cada tecnología es un reto y eso es lo que nos mueve, ¿no? Soy profesor ICREA en el Instituto Catalán de Innovación y Tecnología, en el campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, y soy Premi Jaume I en Nuevas Tecnologías 2023. Ha sido por la combinación que tenemos en el grupo de hacer ciencia fundamental, creo, bastante avanzada, pero también con mucha repercusión en la sociedad. O sea, hacemos, como generamos nuevos materiales, intentamos que estos tengan un impacto real en la sociedad. Y creo que ha sido uno de los motivos por los cuales se me ha dado el premio. En el grupo trabajamos con dos tipos de materiales diferentes. Unos materiales que son porosos, ¿vale?, que se denominan materiales reticulares, y son materiales que se sintetizan utilizando moléculas e iones metálicos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es controlar muy bien el ensamblaje de estos materiales para generar estructuras que son porosas. ¿Qué significa, básicamente? Significa que este material puede absorber diferentes sustancias y de esta manera se pueden almacenar, se pueden liberar en el momento que tú consideres oportuno, etcétera, etcétera, que hay muchas aplicaciones. Por otro lado, también trabajamos juntamente con muchas empresas en desarrollar sistemas de liberación. ¿De qué son los sistemas de liberación? Básicamente son unos, puedes imaginar como, como materiales, como objetos muy pequeños, ¿no?, que utilizamos para encapsular sustancias. Básicamente son cápsulas, capsulitas pequeñas, como de los fármacos que nos tomamos, pero muy pequeñas a nivel micrométrico, donde encapsulamos diferentes sustancias. Y estas sustancias, claro, estos materiales tienen aplicaciones muy transversales. Y eso lo hacemos básicamente con industria, ¿vale? Con industrias. Desarrollamos, les ayudamos a desarrollar nuevos productos para el mercado. Ejemplos. Actualmente, por ejemplo, tenemos tres productos en el mercado. Uno de ellos es encapsular perfumes para poder aplicarlos en suavizantes. O sea, todo el mundo sabe que, por ejemplo, los suavizantes tienen olor, ¿no?, tienen perfume, pero cuando lavamos la ropa, estos perfumes duran media hora, una hora, luego deja de oler bien la ropa. Pues una de las aplicaciones que hemos hecho, o ayudado a una empresa a hacer, es encapsular estos perfumes. Estos sistemas de liberación que llamamos, o microencapsulado que llamamos, se incorporan en el suavizante, de manera que cuando lavamos la ropa, estas capsulitas se impregnan en nuestra ropa, y se rompen exclusivamente cuando nos movemos así. Entonces, al moverse, va liberando el perfume y este perfume puede durar horas, días, meses sin tener que volver a lavar la ropa, si no se usa, obviamente. En medicamentos también trabajamos bastante en colaboración con hospitales, básicamente. Pero aquí la aproximación que usamos nosotros, básicamente, es que son los médicos que se aproximan a nosotros con problemas específicos y nosotros les ayudamos a diseñar este sistema de liberación, ¿no? O sea, el sistema de liberación para una enfermedad concreta. Y ahí empieza un poco el proyecto de investigación con los hospitales. Y de aquí, por ejemplo, salió una patente que hemos licenciado a un grupo de inversores y que han generado una spin-off, como es Agent Therapeutics, ¿no?, de los cuales somos socios fundadores. El grupo socio fundador, yo junto con una colaboradora del grupo, una investigadora, la doctora Maricano. Entonces, es un poco transversal, que yo digo. O sea, los sistemas de liberación tienen sus particularidades, pero en el fondo, si quieres encapsular un fármaco o un pesticida o un fungicida, las tecnologías son similares en el fondo. Entonces, por eso, nuestro grupo básicamente se dedica a diseñar esos sistemas de liberación para aplicaciones muy diversas. Otra aplicación, por ejemplo, que tenemos en el mercado,
es encapsular fungicidas para pinturas. Lo que hicimos aquí básicamente es mismos sistemas de encapsulado, utilizando polímeros orgánicos, encapsular fungicidas que luego se incorporan a las pinturas, de manera que cuando tú pintas una pared, a medida que haya más humedad, se libera más este fungicida. Y entonces evitas el crecimiento de las sustancias no deseadas, ¿no? De los hongos, etcétera, etcétera. Es un sistema que lo estamos haciendo desde 2010, cuando formamos el grupo, y nos ha funcionado muy bien, porque creo que es... Nosotros realmente... Hay como un vacío en saber cuáles son los problemas reales de la industria. Entonces, con este modelo hace que sepamos realmente y muy específicamente cuál es el problema de la empresa. O sea, la empresa viene aquí y nos dice, pues queremos desarrollar un producto, como el que antes os he contado, el suavizante, ¿no? Que tenga, o sea, que se pueda incorporar en suavizantes, que dure tiempo, etcétera, etcétera. Entonces sabemos exactamente el problema y como tenemos aquí las capacidades y el conocimiento, pues abordamos cada uno de estos problemas. Y así en los últimos 10 años hemos trabajado, creo, si no recuerdo mal, ahora los números, pero con 22 empresas diferentes, desarrollando o intentando desarrollar diferentes productos. Algunos se quedan en el camino, algunos hay buenos resultados pero no acaban de salir al mercado, y algunos otros, como estos que os he mencionado, acaban saliendo al mercado. Tenemos 11 patentes, algunas de cuando era postdoc, pues, inicié el postdoc en Northwestern University, junto con el profesor Chad Mirkin, y algunas ya aquí, de encapsulación e incluso de fabricación de los materiales porosos que os he comentado antes. Por ejemplo, lo de los suavizantes, el material que utilizamos para encapsular es un polímero sintético. Pues ahora, en colaboración con otra empresa, estamos intentando sustituir este polímero sintético por un polímero biodegradable, de manera que ya no utilizamos, ya no contaminamos tanto el medio ambiente, ¿no? Pero ese pequeño cambio de un material sintético a un material biodegradable, que puede parecer una tontería, ¿no? El venir al laboratorio, pues significa muchas problemáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque, imagina, eso es una cosa que creo realmente que cualquier tecnología tiene un grado de complicación muy grande. Te explico el caso, por ejemplo, del detergente, ¿no? Una cápsula que tú pones en un detergente, si lo analizas bien, tú tienes que encapsular el perfume. Este perfume no tiene que salir. Y esta cápsula tiene que soportar la limpieza, o sea, que esté dentro, se tiene que enganchar a tu ropa selectivamente, y tiene que tener la pared diseñada de manera que se rompa por la fricción, pero que no se rompa cuando se lava la ropa. Entonces, hay un nivel de sofisticación en toda esta tecnología que parece una tontería, decirlo, ¿no? O a una simplicidad, ¿no? Una cápsula para, ¿no? Para meter fragancia en un suavizante, pero tiene mucha tecnología detrás, ¿no? Tiene mucha optimización de esa tecnología. Eso es lo que hacemos aquí, optimizar esta tecnología. Siempre quise estudiar química, ya desde que estaba en el instituto, antes el búpico, ¿no? De antes, siempre quise, tenía muy claro que quería hacer química. No sé exactamente lo que me atraía, pero lo tenía clarísimo y opté por hacer químicas ya desde el principio. Mi padre es electricista, mi madre pues era ama de casa, no tengo ningún electricista en casa. Tengo un hermano menor, que estudió medio ambiente. Mis hijas pues tienen 6 y 8 años, pequeñitas, pero empiezan a preguntar, las he llevado al laboratorio a veces, sí, tienen curiosidad, es muy divertido. Mi mujer es ingeniera química de Castellón y relacionada con el tema. Yo creo que les diría que realmente a través de la química se pueden hacer infinidad de cosas. Y se puede cambiar muchas cosas en el mundo. Al final todo es química, ¿no? Es una frase que hemos visto y hemos oído muchas veces, pero es verdad. O sea, a través de la química se pueden controlar muchas cosas, se pueden mejorar muchas cosas, muchas tecnologías, muchos procesos. Creo que es un trabajo magnífico. O sea, poder controlar la materia, los materiales, entre otras cosas, creo que es magnífico. Es extraordinario.
es un poco magos, ¿no? De la ciencia a veces, ¿no? Parecen un poco magos, sobre todo para la gente externa, controlar todos los procesos es muy bueno. En España la financiación, digamos, o el apoyo de recursos pues, es moderada, digamos, ni muy buena ni muy mala, digamos. Nunca suficiente, creo. Pero repito, o sea, yo realmente, si tuviera que invertir más recursos, sé que es difícil, pero los invertiría en las dos vertientes, tanto en la fundamental como en la aplicada. Creo que en las dos se necesita mucho más apoyo económico y social, que también es importante, para poder avanzar más en el conocimiento. Aún así, también quiero decir que creo que la ciencia en España es buenísima. Punto de vista particular, y en el ámbito de la química, por ejemplo, creo que el estado actual de la química en España es muy bueno. Yo soy de La Escala, un pueblo pequeñito en Girona, de costero. En el instituto fui a Torroella, que era un Torroella en Hungría, un pueblecito al lado, y luego ya a la universidad estudié el grado de química en Girona, y luego el doctorado lo hice aquí en el Instituto de Ciencias de Materiales. Y luego ya el postdoctorado me fui a la universidad, Northwestern University, donde hice dos añitos de algún mes como investigador postdoctoral. Y luego ya me volví, regresé a España como Ramón Cajal, investigador Ramón Cajal. Y alrededor del año 2010, el antiguo director que teníamos del instituto pues me dio la oportunidad de poder hacer como una especie de tenure track para intentar montar un grupo en el instituto, y aquí estamos ahora, digamos. Todo fue muy bien, bastante bien. Ahora aproximadamente tengo unos 25 personas a mi cargo. Oscila entre 25 y 30 personas, siempre más o menos oscila. En los últimos 2-3 años es el número. Yo soy profesor ICREA. Que otras autonomías tuvieran la misma institución ICREA que existe en Cataluña, para mí creo que sería muy bueno. O sea, creo que haríamos un salto de calidad, otro salto de calidad en la ciencia española. Porque realmente es una posición muy única que te permite hacer ciencia, investigar 100% de tu tiempo, y te ofrece condiciones económicas, oportunidades, contactos, muy buena. Creo que si se pudiera reproducir, sé que hay autonomías que ya lo han reproducido, algunas están en proceso, sería muy bueno, sería excelente para la ciencia española. Soy de la opinión que no es necesario hoy en día salir, es una visión particular, no es necesario salir fuera para formarte bien. Porque creo que hay grupos muy buenos ahora en España para poderte formar bien en todas las etapas. Creo que restringir a una persona, o sea, restringirle la carrera científica a una persona por no poder salir fuera de España, creo que es un error. A lo mejor esto es una opinión impopular, pero yo lo creo realmente. En mi caso, si no hubiera salido, por ejemplo, no hubiera podido pedir la posición de Ramón y Cajal, porque era una de las condiciones, que ahora no sé si todavía es una de las condiciones, que hayas estado 24 meses fuera de España investigando, pero en el momento que yo lo pedí era una de las condiciones. Y entonces, si no hubiera salido, no hubiera podido pedir el contrato de investigador Ramón y Cajal, y en consecuencia no hubiera podido hacer toda la carrera científica. La sensación que tuve al conocerlo, no sé si la palabra sería vértigo, pero sí respeto, ilusión, sobre todo el hecho de que, como me concedieron el premio, supongo que la valoración fue buena. Entonces, es como un reconocimiento muy grande, no solo a mi trabajo, sino al de todo el grupo, a de todas las personas actuales y las que han pasado por el grupo. Entonces, es una sensación como de ilusión, ¿no? Respeto a todas las personas. También tenemos que tener en cuenta que los científicos estamos muy acostumbrados a estar evaluados continuamente. O sea, creo que es la profesión que estamos más evaluados del mundo entero. O sea, continuamente estamos evaluados, y el hecho de que nos rechacen cosas es lo más habitual. Entonces creo que, aunque nunca estás del todo preparado, te vas preparando a medida que vas avanzando, y el hecho de que te evalúen
con todo el respeto, pero es una cosa muy a diario nuestra, ¿no? Que a diario nos están evaluando proyectos, promociones, etcétera, etcétera, ¿no? Artículos. En ciencia me quedan muchísimas cosas por hacer. O sea, creo que mientras tengas ilusión para investigar, te quedan muchísimas cosas. Ahora estoy entusiasmadísimo con un proyecto de la European Research Council, Advanced Grant, que me concedieron hace un año y medio, y estoy entusiasmado con intentando desarrollar un nuevo método sintético, ¿no? Entonces, basado en la rotura de enlaces, en vez de la formación de enlaces para generar metales. Entonces, lo que estamos intentando hacer es controlar la rotura de enlaces a nivel molecular de materiales. Es como una especie de los etching, ¿no? Los grabados que se hacían en la antigüedad, pero hacerlo a nivel molecular para cambiar las propiedades o generar nuevas cosas. Entonces, es un desafío muy, muy grande, y ahora, por ejemplo, estoy entusiasmadísimo con esto. Y siempre vas buscando, ¿no?, nuevas ideas, nuevos retos, nuevas tecnologías que desarrollar, y cada tecnología es un reto, y eso es lo que nos mueve, ¿no? Entonces, lo que sé, que a lo mejor soy un poco joven para la media de concesión, pero creo que esto tiene que ser como un impulso más para intentar hacer cosas más novedosas y mejores, ¿no? Digamos. Esto es ciencia completamente fundamental, es decir, no tiene ninguna aplicación inmediata. Lo que estamos intentando es desarrollar un nuevo método sintético, un nuevo método de fabricación que permita descubrir nuevos materiales. Entonces es ofrecer, con todo el respeto y la humildad, pero no sé, hay la química orgánica, ¿no?, que es muy amplia y te permite hacer, pues, avanzar a la sociedad, te permite hacer cualquier cosa, perfumes, todo. Pues lo que nosotros intentamos es añadir un nuevo método sintético a los que existen actualmente, con la diferencia de que, en vez de generar enlaces, generalmente tú, a mí, o sea, generas materiales por complejidad, cada vez los materiales son más complejos o las moléculas son más complejas, y generalmente lo que haces es añadir otros fragmentos, es decir, generar enlaces, ¿no?, aumentar la complejidad. Lo que nosotros proponemos es utilizar materiales ya formados y romperlos en los lugares que nosotros queramos, y de esa manera generas nuevos materiales o nuevas moléculas. Entonces, lo que estamos ahora, la mitad del grupo aproximadamente, a través de este proyecto europeo, ¿no?, uno de los más prestigiosos, pues estamos intentando ahora desarrollar esta nueva metodología, y me saca mucho tiempo de discusiones con los estudiantes, con el otro investigador principal, que es una parte importantísima, el doctor Inarimaz, parte fundamental también de este grupo. De hecho, formó el grupo conmigo ya desde el principio, y estamos continuamente discutiendo sobre esta, porque es un reto muy grande, muy, muy grande. Entonces, mientras haya estas nuevas ideas, poder tener gente en el grupo con la que puedas discutir, ir a hacer cafés, discutir de ideas, todo eso es genial, y creo que la concesión de este premio, para acabar, es como ¿no?, un impulso más, ¿no?, como inyectarte más gasolina para poder continuar o intentando hacer bien el trabajo, ¿no?, y aportar a la sociedad con nuestro conocimiento y nuevas tecnologías. Cuando me llamó Javier Quesada, estaba en un, si no recuerdo mal, estaba en un seminario de grupo, de subgrupo, porque tenemos seminarios de grupo y también de subgrupos, porque está dividido en cuatro subgrupos, estaba allí. Y la primera llamada no la cogí. De hecho, tenía el móvil o sea, estaba en una sala de seminarios y me había dejado el móvil justamente en el despacho. Cuando llegué al despacho, vi una llamada perdida y llamé. Y me salió un mensaje de la Fundación Jaume I. Yo no tenía ni conocimiento, de verdad, o sea, nunca me había imaginado, sé que a lo mejor esto es muy típico, nunca me hubiera imaginado que me hubieran dado el premio. Entonces escuché Fundación Jaume I y me pensé, sin duda, lo primero que pensé es que faltaba alguna documentación, porque no sabía. Y bueno, colgué, y al cabo de 5 o 10 minutos me volvieron a llamar, y es cuando me notificaron que me habían concedido. No sé, la primera reacción fue de incredulidad, me están
no sé, me están gastando una broma, alguien del campo de los amigos que tienes. Y al final, ya hablando con Javier, ya me di cuenta de que era verdad y bueno, le di muchas gracias. Y cuando colgué, pues me quedé en estado de shock, básicamente, durante 5 o 10 minutos, como todo el mundo, supongo, que le pasa eso. Y ya está, básicamente la historia. Mientras bajaba, me encontré al doctor Inarimaz, que fue el primero que se lo dije, porque como me lo encontré de caras casi, pues el primero que se lo dije. Y luego bajé abajo y sí, llamé a mi mujer, se lo comenté, y bueno, muy contentos. Y luego ya, pues a mis padres también se lo comenté. Supongo la familia es la primera que esto, y luego ya se enteró todo el grupo y el instituto, y bien. Lo más bonito de todos, pero fue cuando llegué a casa, porque me habían preparado una fiesta sorpresa con mis hijas allí. Es que me emociono y todo, porque es claro, empiezas a ver que empiezas a tener conciencia, ¿no?, de las cosas. Y bien, súper bien. Estuvimos haciendo fiesta hasta las tantas de la noche. Estaban mis suegros esos días en casa, entonces, bien, muy bien. Estuvo genial, ese día fue genial. Un poco estás en la nube. La siguiente semana estás en la nube, un poco, sí, sí. El primer día un poco estresante, porque claro, es un día normal para ti, y de golpe y porrazo te empiezan a llamar los medios, ¿no?, al cabo de 5 o 10 minutos, y estás un poco abrumado. Sí. Supongo que no estás preparado, nunca estás preparado. Los científicos, creo que, a lo mejor hablo demasiado, pero no estamos muy preparados a hablar con los medios de comunicación. Yo lo veo como un impulso de ilusión. Creo que no solo hacia mí, o sea, hacia mí obviamente, pero hacia el grupo. Y espero que realmente, que o sea, con lo prestigioso que es el galardón, espero que realmente repercute muy positivamente en toda la gente que esté ahora en el grupo, en los que han estado en el grupo. O sea, al final es un aumento del prestigio del grupo, ¿no? Creo. Entonces, mayor reconocimiento. Entonces, creo que va a ser bueno para la carrera de toda la gente que ha pasado por el grupo y los que están ahora en el grupo, básicamente. Pero yo creo que en los próximos 10-15 años habrá, seguro. Creo que la parte científica está allí. O sea, realmente creo que la ciencia española está al nivel ya de poder tener un premio español. Lo que sí que nos faltaría un poco es lo que se llama el lobby, el poder agruparnos y apoyarnos entre nosotros, sobre todo apoyar a candidatos reales que puedan tener el premio Nobel. Esto creo que es un factor esencial que a día de hoy en España no existe.